Menos mal que estás pasando de mí, pero te va a matar porque me estoy oliendo. Vale. Señora, está bien. Mira un martillo.
Ay. Ay. Jay. Ay. Estás mayor, ¿eh? No es eso, la silla se me bajó. De todo. Sube, sube, sube. No, trata de arriba. Ahí. Ay, ya sé cómo se sienten los enanos. Pero bueno. Sube, sube, sube. No, 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 no. Ay. Pues yo ya te digo, respecto a lo del rol. Porque sí que es cierto que Zombie Adicto se. O sea, cuando nos fuimos, estaba un poco tiki-tiki. Pero. Ahora está un poco tiquita, ¿sabes? Sí. Así que pues bueno, de todos los proyectos que me han salido hay bastantes que están guapos. ¿Sabes?
Y todo es hablarlo y a lo mejor alguno te interesa. ¿Sabes? Bueno, ya sea en su momento. Porque es que ya te digo, yo estoy cansado, tío, en general. Uy, todos. Sí, o sea, quizá no todos, pero sí muchos. O sea, tampoco hay que generalizar ahí a full. Porque hay gente que no la, que no ha cambiado nada. ¿Sabes? Hay según qué personas que siguen exactamente con lo mismo. Y no es malo, ¿eh? De hecho, al contrario, me alegro por ellos porque yo justamente me aburro mucho porque no tengo porque no tengo lo mismo que tenía antes. Ya se mató. Y hay momentos que digo, uf, tío, qué coñazo. ¿Sabes? Hoy, por ejemplo, me ha salvado la llamada de Discord. Ayer corté súper pronto porque es que dije, es que no tengo la motivación esta de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿sabes? Porque los recursos los tengo, ¿eh? O sea, tengo paletos lleno de kits de reparación, gasolina, tengo todo. Balas, muchas. Y para cuando pueda hacer las raids, fijo que voy a poder hacer dos del tirón, así que pero lo que te digo es en plan, uff. El momento ese de bajona de decir, hostia, es que puedo hacerlo todo, pero no tengo cómo hacerlo, ¿sabes? Sí. Porque claro, al final, lo que más se necesita en este servidor, lo tengo, que es don de gentes y recursos. Tengo todos los recursos del mundo. Y no tardo nada en que la gente me coja confianza. ¿Sabes? Solo tengo. Coño, el primer día que entré ya me querían meter en una comunidad, tío. El primer día. No te conté, pero me dio risa una vez, ¿vale? Estaba yo en la ensaviedad, ¿Sí? ¿sabes? Una hojita, que iba a almorzar y toda esa mierda. Y yo, pues bueno, estaba pescando, ¿sabes? Me faltaba un pececillo y de repente me viene uno del aeropuerto. Dice, ¿te quieres unir a nosotros? Y yo, no, que yo voy solo, estoy con mi amigo y. Dice, bueno, pues si pasa algo, pues nada, si necesitas algo, lo que sea, pregunta. Ah, que el tema de los pececillos de los halos, pues a veces eso es un toque huevos. Sí. Yo creo que lo más toque huevos es las hierbas. Sí. Dice, lo mismo digo. Sí, porque es donde puedes morir. O sea, pescando no puedes morir. Y quien muera, yo lo siento. Pero un poco inútiles. No, ya, pero es que entre que la caminata que te tienes que coger, entre las putas maniobras locuras con el coche o con el vehículo y todo, la gente que va con lancha es muy lista, ¿eh? Sí, porque puedes pescar ahí. No puedes pescar ahí, puedes ir allí. Y solo tienes que subirte a la lancha y pegarte, ya está. Ah, vale, dices medicina. Sí, no, pero Vale. puedes pescar también allí.
Sí. Si uno la espeja y pesca y el otro se va, Ahora, ya está. ya no son eléctricas, por cierto. Ya se necesita combustible. Usan gasolina. Ah. Molaba decir que usan agua. Tenía su toque, ¿eh? A ver, tiene sentido, en verdad, porque estaba rotísimo. Al final es lo que le dije a Diego en su momento. Joder, si no tiene combustible, ¿qué te evita decir voy a ir a todos los sitios en helicóptero? Ya. Total. Te pillas el más pequeño y lo puedes meter en cualquier sitio. ¿Sabes? Pues le metieron combustible. De hecho, ahora el motivo por lo que más vas a encontrar helicópteros tirados es porque se hayan quedado sin combustible. Porque pasa como con los coches, ¿sabes? En plan, cuando se está quedando sin combustible, pues falla el motor. O sea, no hace falta que llegue a cero para pa que se te quede en el suelo. Como que me queda con el Eli y yo vamos en el coche y contamos los Elis. Hola Eli, ¿nada salís? Sí. Ay, ahora no tantos, ¿eh? Pero cuando yo volví al servidor, al día a lo mejor encontrabas 6 o 7 tirados. Por una carretera. ¿Sabes qué? Yo dije, creo, me da a mí que esto es porque hace poco que la han puesto o es gente que no ha tenido un Nelly en su vida. Claro, a mí me. También antes me hacía un poco más de gracia, tío. Porque te ampliaba mucho la movilidad, pero la gente no lo usaba de una manera tan rota, ¿sabes? También por eso, porque la gente que lo veía así era como, uff, tampoco voy a usarlo mucho porque está un poco roto, ¿sabes? Siempre que podían utilizar otra cosa. No, pues a mí me encanta la idea del Eli, de hecho es que te permite ir a cualquier lado. Sí. No está tan roto. Lo que está roto es disparar desde él. No, no, no. Decía roto lo de que no tuviese gasolina. Ah. Claro, te olvidabas del combustible por completo. Aunque estuviera así, yo ya siempre cuando pasaba eso, siempre decía, ah, el helicóptero no me va a aguantar. Y así lo dejo de usar, ¿sabes? Así tengo un motivo de no usarlo seguido. Porque se puede subir. Todos esos bichos no pueden estar mucho tiempo. Básicamente. Así que. Bueno, pues está. A ver, está bien en cierto modo que lo hagan así. Si funciona, pues ya está, ¿sabes? Que se da buff, pues quítalo y ya te va por culo. No le digo el sistema. La verdad es que no sé por qué no tenía gasolina al principio. No sé, seguramente se le fue la olla. Mejor no lo vieron muy importante en un inicio. Tampoco no todo el mundo tiene Eli. Ya, también.
Pero bueno, voy a volver a retomar lo de ir pues ahí haciendo lo de siempre, en modo de septimeloso. De... Las septilocudas. Y bueno, pues a ver qué pasa. A ver. A ver, yo en lo personal, yo lo que estoy haciendo aquí es disfrutar lo que posiblemente sea el final de esta etapa. Porque, o sea, volví porque dije, es que aquí lo tengo asegurado, o sea, sé más o menos cómo se mueve la gente, ¿sabes? Y eso me daba la seguridad de saber que sí o sí iba a tener algo que hacer. Aunque tuviese un PKT, sabía que sí o sí, el primer día que estuviese iba a conocer gente. Con lo cual, la brecha que tienes en otros servidores cuando no conoces a nadie, la pierdes por completo. Porque, de hecho, por eso cuando os conocí dije, si yo recibo un CK me voy del servidor. Porque si recibes un CK, no es como un PKT. En el PKT tú te olvidas, pero sigues con el mismo personaje. Y la gente, que esto es lo que me hace gracia, la gente no te olvida. Tú olvidas a la gente. ¿Sabes? Entonces, pues pasan situaciones y roles como los de hoy. ¿Sabes? Que como... Tú no serás tal y yo en plan, depende. ¿Quién eres? ¿Sabes? Que es lo que me ha pasado hoy con Tommy. O sea, obviamente yo sé quién es Tommy. Lobo sabe quién es Tommy. Robert, ¿no? Creas una situación... Que mola, o sea, porque a mí encima me gusta la crispación, me gusta el morbillo este de decir, a ver qué pasa ahora. ¿Sabes? Obviamente yo... Que esto es lo que llevo diciendo todo el rato, yo no voy a romper en ningún momento y voy a hacer MG en ningún aspecto. Podría haberlo hecho. Si quisiese hacerlo... Ya lo hubiese hecho. Si soy el que más fácil lo tiene. Porque yo he obviado por completo la libreta de mi personaje. ¿Sabes? Robert se ha vuelto gilipollas. Y la libreta que tiene, en la cual tiene apuntado quién es Bliss, quién es Glenn, quién es Maggie, quién es Lady, quién es Tony. Quieres todo el mundo. Yo he hecho como que, pues mira, se ha mojado, ¿sabes? Y las fotos del álbum que tengo también las he obviado.
De hecho, las fotos antiguas que tenía, porque tenía fotos de caras y tal, las he borrado. ¿Sabes? Porque he dicho, paso. O sea, no, no me han hecho ningún rol de borrarlas ni nada. Con lo cual, se deberían haber quedado. ¿Sabes? Pero he preferido pasar y borrar. ¿Sabes? Porque yo tenía fotos de... Por ejemplo, tenía fotos de cuando... De la primera vez que fuimos a... A Cayo Perico. Que tengo una foto de todos juntos. Bueno, tenía una foto de todos juntos. ¿Sabes? Sí. De cuando faltaba una semana para decir públicamente a la peña de que hay gente que tiene Cayo Perico. Pero tenía fotos de ese día, tío, y era como... Vale, voy a borrarlas. Voy a obviarlas por completo. Y no hubiera sido MG de todos modos. Es una cosa que tengo hice. Ya. De hecho, y irónicamente, queriendo dejarles en paz, he hecho una falta de rol que flipas. ¿Sabes? Porque ahí he evadido rol que flipas. Vamos a hablar, claro. Pero volvemos a lo de siempre, tío. Si yo sé que no quieren saber nada de mí, yo voy a hacer lo posible por... dentro de mi propio personaje, que no sepan nada de mí.